Pulgarcito. ¿Tú señor, ¡Pero cómo has crecido! El de la aurora me hizo crecer. Bienvenidos al canal. Hoy exploraremos la fascinante pero a menudo trágica historia de Cesario Quesada, conocido cariñosamente como Pulgarcito en la época dorada del cine mexicano. Desde su ascenso meteórico como estrella infantil hasta los oscuros giros que llevaron a su caída y encarcelamiento, Quesada atravesó una vida llena de altibajos que capturan la complejidad del éxito y la adversidad personal en el mundo del entretenimiento. Acompáñanos mientras desentrañamos los momentos clave de su carrera, sus desafíos personales y la forma en que encontró una sorprendente paz en medio de las circunstancias más difíciles. Esta es la historia de un ícono infantil que navegó por las luces y sombras de la fama, recordándonos las profundidades del alma humana y la capacidad de encontrar redención donde menos se espera. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video con quienes puedan estar interesados en conocer más sobre la vida de Cesario Quesada, Pulgarcito. Cesario Cuesades alcanzó la fama en México siendo apenas un niño bajo la dirección del reconocido cineasta René Cardona, quien lo eligió para protagonizar la película, Pulgarcito, a los siete años de edad. Esta película no solo lo catapultó a la fama nacional, sino que también estableció su imagen como un niño carismático y talentoso. Su actuación en Pulgarcito y otras películas infantiles le valieron reconocimiento y popularidad durante los años 60. El cine mexicano de la época no solo producía historias de entretenimiento, sino que también exploraba temas profundos y conmovedores que resonaban con el público. Cuesades, al interpretar roles infantiles como Pulgarcito, logró conmover y capturar la atención de los espectadores. Su carisma y habilidad para conectar con el público infantil lo convirtieron en una figura querida en la pantalla grande. Sin embargo, conforme Cesario Cuesades fue creciendo, la dinámica de la industria cinematográfica comenzó a cambiar. El interés del público y de los directores se desplazó hacia nuevos talentos y hacia historias que reflejaran otros aspectos de la sociedad. Esto supuso un desafío para Cuesades, quien, al dejar atrás su imagen infantil, enfrentó dificultades para adaptarse a papeles más maduros y complejos. El declive en la carrera de Cuesades no fue simplemente por su crecimiento físico, sino también por la evolución de los gustos del público y las preferencias de la industria. Los actores infantiles frecuentemente enfrentan el reto de pasar de roles infantiles a interpretaciones más adultas, y no todos logran hacerlo con éxito. En el caso de Cuesades, este cambio representó un punto de inflexión en su carrera, marcando el comienzo de una fase difícil en su vida profesional. En resumen, el punto 1 destaca cómo Césarío Cuesades experimentó un éxito significativo como actor infantil en el cine mexicano, pero enfrentó desafíos y un eventual declive en su carrera a medida que crecía y la industria cambiaba. Su historia refleja las complejidades y los altibajos que pueden enfrentar los actores infantiles al intentar mantener su carrera a lo largo del tiempo. Después de haber experimentado el éxito como actor infantil en México durante los años 60, Cesario Cuesades, conocido popularmente como Pulgarcito, comenzó a enfrentar serias dificultades tanto en su vida profesional como personal. El declive en su carrera cinematográfica, causado por la transición de niño a adolescente y las cambiantes preferencias del público y la industria, tuvo un impacto profundo en su vida. La transición de actor infantil a adolescente en el cine puede ser especialmente difícil, ya que los roles disponibles se reducen y la competencia se intensifica. Cuesades, quien había sido reconocido por su papel emblemático en Pulgarcito, luchó por encontrar nuevas oportunidades en la industria cinematográfica. Esta situación se complicó aún más por su falta de adaptación a papeles más adultos y complejos, lo cual limitó aún más sus opciones de trabajo en un mercado que valoraba cada vez más la juventud y la frescura en sus estrellas. Paralelamente a sus dificultades profesionales, Cuesades también enfrentó desafíos personales significativos. Su vida fuera de la pantalla se vio marcada por problemas matrimoniales y disputas familiares, incluyendo conflictos con sus parejas sentimentales. Estos problemas personales se intensificaron con el tiempo, exacerbados por la presión de mantener una carrera en declive y las expectativas no cumplidas. El punto más bajo en la vida de Cuesades llegó en 1971, cuando fue involucrado en un incidente que cambió su vida para siempre. En un acto desesperado, entró en una zapatería armado, pero el resultado fue trágico y accidental, una trabajadora sufrió un infarto debido a la situación, lo cual llevó a Cuesades a una espiral de pánico y arrepentimiento. Este evento marcó un giro dramático en su vida, llevándolo a enfrentar serias consecuencias legales y un largo periodo de olvido y ostracismo. El proceso legal que siguió al incidente resultó en una condena de 20 años de prisión para Cuesades en 2002, una sentencia que él siempre ha negado merecer, sosteniendo su inocencia. Durante su tiempo en prisión, Cuesades encontró cierta estabilidad personal y ha mantenido una postura firme en su defensa, insistiendo en que su participación en el incidente fue malinterpretada y que las circunstancias no fueron como se reportaron inicialmente. A pesar de las dificultades y desafíos que ha enfrentado, Cesario Cuesades ha encontrado formas de adaptarse y sobrevivir dentro de las limitaciones de su situación. Ha formado nuevas relaciones dentro de la prisión y, según algunos informes, ha logrado una especie de paz y realización personal dentro de los confines de su encarcelamiento. En conclusión, el punto 2 destaca cómo los problemas personales y legales afectaron profundamente la vida de Cesario Cuesades después de su éxito inicial como actor infantil en el cine mexicano. Su historia subraya las complejidades del mundo del entretenimiento y las dificultades que pueden surgir cuando las estrellas infantiles crecen y deben enfrentar los desafíos del mundo adulto. Después de cumplir parte de su condena en prisión, Cesario Cuesades se enfrentó al desafío de reconstruir su vida fuera de los confines de la industria cinematográfica y las paredes de la cárcel. A pesar de haber experimentado un periodo de declive y controversia, Cuesades emergió de la prisión con la determinación de dejar atrás su pasado tumultuoso y encontrar una nueva dirección. Uno de los aspectos más significativos de su vida posterior a la cárcel fue su intento de rehabilitación personal y reintegración en la sociedad. Cuesades buscó estabilizar su vida, estableciendo relaciones personales y familiares sólidas. Se casó con Beatriz, con quien tuvo varios hijos, y juntos formaron una familia que representaba un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, los problemas no desaparecieron por completo. Cuesades enfrentó desafíos adicionales en sus relaciones personales, incluyendo conflictos matrimoniales y acusaciones de adulterio que resultaron en demandas de divorcio. Estos eventos públicos continuaron alimentando la narrativa turbulenta de su vida, añadiendo capas de complicaciones a su proceso de reintegración. A pesar de estos obstáculos, Cuesades demostró resiliencia al mantenerse enfocado en su familia y en la búsqueda de estabilidad económica. Juntos, él y su esposa Beatriz establecieron una pequeña empresa, lo que proporcionó una fuente de ingresos y una base para construir un futuro más estable. En el ámbito personal, Cuesades buscó reconciliarse con su pasado y encontrar un propósito renovado. Aunque su carrera en el cine había llegado a su fin, él buscó nuevas formas de contribuir y encontrar significado en su vida diaria. Este periodo representó un momento de introspección y reevaluación, donde Cuesades tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas y tratar de construir un futuro más prometedor. En última instancia, la historia de Cesario Cuesades después de la cárcel es un recordatorio de la capacidad humana para superar adversidades y buscar la redención personal. Aunque su vida estuvo marcada por altibajos y desafíos significativos, Cuesades encontró formas de adaptarse y encontrar significado en su vida cotidiana, lejos de los focos de la fama y la controversia. Su experiencia sirve como un testimonio de las complejidades de la vida después de la fama infantil y las luchas personales que pueden acompañarla. A través de todo, Cuesades demostró una determinación notable para reconstruir su vida y encontrar la paz dentro de las circunstancias que enfrentaba. En conclusión, la vida de Césario Cuesades, conocido como Pulgarcito, es un testimonio vívido de los altibajos que pueden experimentar las estrellas infantiles en la industria del entretenimiento. Desde su ascenso meteórico como actor infantil en el cine mexicano hasta los desafíos personales y legales que enfrentó posteriormente, su historia ilustra las complejidades inherentes a la fama temprana y la transición hacia la vida adulta. Cuesades capturó el corazón del público con su encantadora interpretación de Pulgarcito, pero la realidad implacable de la industria cinematográfica pronto lo confrontó con la dura verdad de que los actores infantiles enfrentan una transición difícil a medida que envejecen. Su lucha por adaptarse a nuevos roles y mantener su relevancia en el cine refleja los desafíos comunes que enfrentan muchos niños actores en todo el mundo. Además de sus batallas profesionales, Cuesades enfrentó profundas crisis personales que alteraron su vida de manera irreversible. El incidente trágico que lo llevó a la cárcel marcó un punto de quiebre en su existencia, obligándolo a confrontar las consecuencias de sus acciones y a enfrentar un periodo prolongado de ostracismo y olvido. Sin embargo, a pesar de sus dificultades, Cuesades demostró una notable resiliencia. Encontró formas de reconstruir su vida, formó una familia y buscó una segunda oportunidad después de cumplir parte de su condena. Aunque su camino estuvo lleno de desafíos y contratiempos, su historia también muestra su capacidad para encontrar paz y propósito dentro de las circunstancias difíciles que enfrentó. En última instancia, la historia de Cesario Cuesades es un recordatorio de la fragilidad de la fama y la importancia de la fortaleza personal frente a la adversidad. A través de sus altos y bajos, Cuesades dejó una marca indeleble en la historia del cine mexicano y en la conciencia colectiva, ofreciendo lecciones valiosas sobre la naturaleza cambiante de la vida y las segundas oportunidades que pueden surgir incluso en los momentos más oscuros.